La ruleta de la suerte. Hermano, ya. ¿Cuándo se ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hermanitas, por favor, retrocedan a su puesto. Ahorita vamos. ¿Quién va a dar esta cara? Voz de mando. ¿Dónde está el presidente? ¡Leo! ¡Viva el Perú! ¡Leo! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Aquí, allá! ¡El miedo se acabó! ¡Aquí, allá! ¡El miedo se acabó! Este 20 de junio, hermano, vamos a hacer sentir la furia de los Andes, nuestros Andes, nuestras nibias y pétreas cumbres van a bajar a los llanos para tomarla. Tenemos que apoyarlo. Y el Ágora Popular, hermano, va a estar ahí. El Ágora Popular va a dirigir esta multitudinaria marcha conjuntamente con nuestros hermanos aymaras, con nuestros hermanos quechuas y las organizaciones civiles que ya se han puesto de acuerdo. El 20 de junio empieza la tercera toma de Lima y va a ser contundente. Pero esta marcha, hermano, es pacífica. Nosotros no necesitamos hacer vandalismo. Nosotros tenemos que hacer sentir la furia del pueblo por la dejadez, por la incapacidad, por la ineptitud que nos gobiernan estos genocidas y ese nido de rata que está enquistado en el Congreso. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Ven! ¡Ven tu gorro! Hermanos, aquí el presidente del Ágora Popular va a empezar con la rifa. Pero hermano, es bueno que ustedes apoyen este espacio, hermano. Este espacio está vivo gracias a ustedes, hermano. Gracias por su apoyo, hermano. Su apoyo voluntario, hermano. ¡Viva Perú! ¡Viva! Gracias, compatriotas. Muchas gracias. Bien, vamos, vamos, vamos. Bueno, bueno. Gracias, hermano. Ya, vamos a la rifa. Gracias, Chocherita. Hay que agradecer a los organizadores, ¿ah? ¿Eh? Gracias, Chocherita. A ver, todos juntos, ¡viva Perú! ¡Viva! Más fuerte, ¡viva Perú! ¡Viva! ¡Viva Perú! ¡Viva! Los tickets ya están preparando. Están preparando los tickets. Hay 6 canastitas, ¿ya? ¿Eh? Hay 1, 3 acá, 3 allá. Siempre es bonito que te lleves. Que te lleves algo, ¿no? Tu casa, ¿no? Qué bonito, ¿no? Algo simbólico, algo humilde, pero de todos modos es algo bonito. Ya, a ver, ¿cuántas son las mamitas? Hay 2, 4, 6, 8, 10. Ah, además hay 11, 12, 13. Ya, 13 mamitas. La mitad van a tener premio, la otra mitad va a tener que aplaudir. Claro, hay que ver la alegría también del otro, ¿no? Ya, que van a... Para los tickets respectivos, y de una vez vamos a empezar ya con el primer número, ¿no? De frente, ¿no? Sí. El primer número, ¿no? De frente, ya, para no estar Porque después viene Raúl Arias. ¿Cómo está Raúl? Raúl Arias. Ya, bueno, Raúl tiene que estar acá al costado. Ya, por favor, acá al costado, ¿ya? Ya voy a cabo rápido. Este es un esfuerzo, una humildad. ¡Ah, ya, ya! Una niñita, ahí está la niñita. Ven, a ver, ahí está. Vas a sacar 6 números. Hay 13 mamás. 6 se llevan el premio. Ya, vas a sacar 6 números. Ya, a ver, miren, por favor, miren bien su número. Miren bien su número, dos, tres más. Hemos dado varias más que se acerquen. Ya, sí, por favor, a todos los que se le han dado. ¿Tiene falta de una vez más? A la señora, no. Ya. Ya, a ver. ¡Viva Perú! A ver, todos juntos, ¡viva Perú! Ya, listo, de una vez. Que saque ya. Que saque la niña. 6 mamitas se llevan 6 canastas. Dame. Ya lo sacaste, yo lo leo. Ya. A ver. 9. No veo. No veo. 6-4. Ya, los dos últimos números. 6-4. 6-4. A ver, la mamita. Saca la mascarilla. Porque...
ya no hay epidemia. No sé por qué te escondes. ¿Te has escapado de tu casa, seguro? Te escondes. A ver, la cámara. Mira, que la mire. No le da la espalda. Ya. A ver, dame el número. 64, efectivamente. Ya, listo, 64. Palma. Saca la mascarilla. Ya, no está preparada. Listo. Palma. Llévate. Ponche, por favor. Este es recursos propios del Ágora con mucha humildad. Ya, mamacita. Feliz día a todas las mamás del Perú y del mundo. Listo. Siguiente, hija. Siguiente. A la mamá la ayudara. Ya, a ver. Otro número. Nos quedan cinco. Nos quedan cinco. A ver, 5-1. 5-1, rectifícame. 5-1. 6-1. 6-1, entonces no veo, ya estoy cochito. 6-1. A ver, ven. Pasa, mamá. Pasa. ¡Que hable! A ver, toma. 6-1. 6-1, efectivamente. Ya, listo, palma para mamá. A ver su canastita. A ver, un saludito. ¡Que hable! Bueno, buenas noches con todos y agradecer a los que organizan esto, este espacio, al Ágora, muchísimas gracias por acordarse de las mamitas y muchas bendiciones y feliz día a todas las mujeres pujantes, luchadoras que sacan día a día adelante con sus emprendimientos, con sus garras y su fuerza para salir adelante y ser un país mejor. Feliz día a todos ustedes, mamitas. El poder de la mamá, ¿no? Aglutina, junta. Otro más. El poder de la mujer, el poder. Las mujeres no saben su poder, no saben. Ya, a ver. A ver. ¿Qué número? 50. Uy, la mamá. Uy, mira. Palma. A ver, rectifica. Ya, a ver, micro, ¿te damos el micro unas palabritas? Claro. ¿Sí? Bueno, agradecer acá a Ágora Popular, que siempre frecuento porque me gusta. Y bueno, saludar a todas las madres luchadoras y en especial del Perú profundo, que seguimos en la lucha. Feliz día a todas las madres. Muy agradecido, bendiciones. Bien, de paso aprovecho... Mamá, Rocío, en mi casa, a su esposa David, también, saludos, son mamás. Mi mamita también, saludos, bueno, ya se fue hace 13 años, pero de todos modos, en el cielo, Lidia, donde estés. A ver, ¡feliz día de la mamá! ¡Palma! Otro número, a ver. Vamos a ver cómo estoy. No veo. 60. A ver, el número 60. A ver. Toma foto. Donde antes fue 61, creo. 60. Palma. Bravo. Palma. Toma foto. Acá está tu canastita. Si hay, ahí trae más. Bueno, agradecer a Ágora Popular por todo el apoyo que da, que ayuda y orienta a las personas acerca de la política. Nos ha despertado de ese sueño que hemos estado sumergidos por años. Así es que a seguir en la lucha, valientes guerreras y valientes guerreros también. Saludos a todos los grupos luchadores, a todas las mujeres guerreras, y sobre todo a nuestro presidente Pedro Castillo. ¡Que viva nuestro presidente Pedro Castillo! ¡Que viva! Bien. Listo, hermanita. Listo, quedan dos. A ver, saca, hija. Quedan dos. Ya, hay dos mamás. Hay dos canastitas. Ya tú mejor mira lo que... Ya. ¿Qué número? 6-5. 6-5. Ella no sabe los números, creo. A ver, 6-5, está bien, correcto. A ver, una palabrita, mamá. Toma foto de ella. ¿Qué? ¿Vas a aprender, pues? Ya, no importa, ya, ¿qué se va a hacer? Ya, dale. Listo. Ya. Palma. Ya, el último, quedan
7 mamás para un regalito. A ver, vamos a ver quién es la afortunada. Saca el número, se lo da. Sí, tú mismo, mejor míralo. El último, a ver, ¿qué número? 5-5. 5-5. Uy, la mamita, pasa mamá. 5-5, palma. Ya lo vimos ya. Pasa. Justo ha venido con sus dos hijos, dos hijitos, ¿no? Mamá joven, ¿no? Bien jovencita la mamá. Ya, le va a entregar su... una palabrita, ¿ya? ¿Eh? ¿Cómo que no? Ya, no quiere. No quiere hablar. ¿Qué hable? Dice, ahí no. Ya, bueno, algo es algo. Palma, no se preocupe. Allá, gracias, hijita. Gracias. Ellas, agradezcanle, ella le ha dado la suerte. Yo voy a cerrar de la siguiente manera. No se vayan, pues, si voy a hablar. Ya les digo el... ¿Y se va? ¿Cómo es esto? Ya, rapidito, no me escúchame. Quédate. Medio minuto. Mira, esta es una historia de 20 siglos, te lo resumo en medio minuto. El poder de la mujer. Tan poderosa es la mujer que para traerse abajo a un rey corrupto, hambricida, como fue el rey Luis XVI, para que se dé a cabo este acto heroico y revolucionario, ¿saben quién encabezó ese proceso? Las mujeres. Cuando las mujeres decidieron salir, el hombre se vio obligado a seguirla. Revolución Francesa, 1789. ¡Viva la mamá! ¡Viva las mujeres! ¡Viva el Perú! ¡Por un Perú mejor! Bien, bájale a Dani, ¿eh? Compañeros, compañeras, buenas noches. Hoy día es un evento muy importante para ellas. Sin ellas significa mucho, mucho para nuestra vida, ¿no? Tenemos una madrecita siempre en casa y lo que no contamos, lamentablemente, pues ellas nos guían desde muy arriba. Hoy día se ha hecho este evento con el recurso que tenemos, algo humilde, recursos propios se ha hecho. ¿Cuánto quisiéramos que hubiéramos hecho 30, 40 canastas? Pero con lo que tenemos lo hacemos, hermano, ¿ya? Es una pena, no todas se están llevando algo, pero siquiera así empezamos y para la próxima va a ser mucho mejor. Para los papás que están aquí, que yo sé que muchos se quieren llevar, para el Día del Padre también vamos a hacer un evento, ¿ya? Fuerte palma para eso, compañeros, a condición voy a dejar al compañero Raúl Arias, periodista de Campo Popular, y solamente decirle gracias y ¡viva el Ágora! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el presidente Pedro Castillo! ¡Viva! Listo, hermano, listo. ¡Viva el Ágora Popular! ¡Viva! ¡Viva el Ágora Popular! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva, ¡viva el Perú! ¡Viva! ¡Aplausos para el pueblo! Buenas noches, compañeros. Espero que estén bien. Gracias a nuestras hermanas madres que hoy día nos han acompañado. Fíjese, este esfuerzo, es que tengo que subrayarlo porque yo sé el esfuerzo de la organización. El Ágora Popular no es una ONG. No somos una ONG. No estamos recibiendo fondos de nadie. El Ágora Popular tiene sus recursos propios. Tiene sus pocos centavos, que son el esfuerzo de cada uno, de cada miembro. Y aún así, el Ágora Popular saca de sus pocos centavos para rendir un homenaje a la madre peruana, a la madre revolucionaria, y eso merece fuertes aplausos, ¡carajo! Y que no podría ser de otra manera, compañeros, hermanos. Toda mujer, aunque no se dé cuenta, aunque esté todavía inconsciente, es el germen de la revolución. No es una cuestión retórica, poética, no es una cuestión de prosa, de verso, no. Lo que estoy diciendo es una realidad. Es una realidad científica. La mujer es el germen de la revolución. Y ahora que estamos cerca de que el 18 de mayo... vamos una vez más a conmemorar, no a celebrar, sino a conmemorar cómo asesinaron a nuestro abuelo, nuestro antepasado Túpac Amaru II. Vamos a recordar
cómo asesinaron a su señora esposa Micaela Bastida Fuyucagua, esa mujer que llevaba la rienda de la logística de esa gran revolución, un ejército que fue aumentando bajo el liderazgo de José Gabriel Condorcanqui. Y al costado estaba una madre. ¿Ustedes saben que a doña Micaela Bastida le asesinaron todos sus hijos, sí o no? Y ese sufrimiento de madre es algo indescriptible. Solamente ellas pueden saberlo. Cuando se ha perdido algo que ha salido de sus entrañas, ese dolor de madre lo han sentido nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hermanas de Puno. Cuando han visto cómo han caído sus hijos, sus nietos, sus esposos. Y eso la dictadura de Dina Boluarte lo tiene que pagar. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! ¡Viva el Perú! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Aplauso para el pueblo! Toda madre es al mismo tiempo una revolucionaria. Decíamos, quizás no se da cuenta, pero es el germen del cambio. Cuando hablamos de revolución, hablamos de cambio, cambio radical. La mayor de las veces los cambios no son fáciles. Es cierto que una gran parte de las revoluciones son sangrientas. Como alguien dijo por ahí, las revoluciones o los cambios no se dan a pañuelazos, o se dan a pañuelazos. En la revolución de Túpac Amaru hubo sangre y muertos, ¿sí o no? ¿Hubo sangre y muertos, sí o no? Si esa revolución hoy la pusiéramos en el actual escenario, ¿no le llamarían a Túpac Amaru terrorista? ¿Le llamarían terrorista, sí o no? Le llamarían terruco, violentista, etcétera, etcétera. Pero Túpac Amaru es nuestro abuelo, nuestro antepasado. ¿Quiénes tienen vergüenza de Túpac Amaru acá? ¿Alguien tiene vergüenza de Túpac Amaru? Él es nuestro padre, nuestro antepasado. Micaela Bastida le dijo en un momento, hay que atacar el Cusco. Pero al parecer fue un error. Túpac Amaru dijo, no, vamos a esperar. Y al parecer ese error táctico, estratégico, motivó que al final fuera derrotada ese primer intento de revolución. ¿Qué pasó ahí? Los revolucionarios al mando actuaban en paridad. Micaela y José Gabriel tomaban las decisiones en paridad, porque en el Tahuantinsuyo no había el machismo, tampoco el feminismo. Lo que había era el Yanantin Machintin, o sea, hombre y mujer gobernaban tomando decisiones, coordinando. Y el Inca Túpac Amaru II quizás cometió un error al no atacar el Cusco en el momento que tenía que atacarlo. Es que la mujer es más intuitiva, mira. La mujer es más intuitiva, quizás no tenga mucho conocimiento, pero tiene mucha mayor intuición. Y el varón tiene que saber valorar eso. La intuición es como cuando te dices, el corazón me lo está diciendo, ¿no? Es un no sé qué que tú no sabes explicar. Porque muchas de las veces el varón es muy racional, pero es buena la combinación, raciocinio y corazón, intuición y razonamiento. Por eso en este Día de las Madres resaltamos el valor de la madre revolucionaria. Hay muchos ejemplos, pero cuando hablamos de Micaela Bastida, fecha cuya cercanía está muy próxima, recordamos que le mataron a sus hijos, menos a uno. ¿Quién fue el hijo que sobrevivió esa masacre, ese genocidio, aquel 18 de mayo hace 242 años? ¿Cómo se llamaba el hijo que sobrevivió? Fernando. Fernando Condorcanqui Bastidas fue el único sobreviviente. ¿Y por qué le perdonaron la vida? ¿Por qué? ¿Alguien sabe?
si los españoles ya habían masacrado, asesinado, previo corte de lengua, a Micaela Bastida le cercenaron los senos, no solamente mataron a los hijos, mataron a los sobrinos, mataron a los hermanos de Túpac Amaru, a los que no estaban en el Cusco, los buscaron por todo el virreinato y les dieron muerte. A todos, no podía quedar ningún solo familiar, parentesco, familia de Túpac Amaru y tampoco de Micaela Bastidas. Tenían que morir todos. Pero ¿por qué lo dejaron vivir a Fernandito, Fernando Condorcanqui Bastidas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué? Cuenta la historia del historiador de apellido Ayala, en su obra Este cautiverio y agonía sin fin, que le dábamos lectura en Radio Cielo en los 10 días de la amplitud modulada, hace 7 años atrás. Ayala, un recopilador de la historia de Fernando Condorcanqui Bastidas, dice que a Fernandito le perdonaron la vida porque la Iglesia Católica dijo no. No podemos matar a un menor de edad. Así de simple. Pero si a su padre, Túpac Amaru, lo excomulgaron, lo desterraron de la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Sabían eso o no? Cuando te excomulgan, ¿qué significa? Si te excomulgan de la Iglesia Católica, ¿cuál es el significado? ¿Alguien sabe? Ya no eres. Según la Iglesia Católica, cuando te excomulgan, tú ya no eres hijo de Dios. Pasas a ser hijo de Satanás. Cuando te excomulgan, te quitan todo lo que uno tiene al nacer, al ser bautizado. Ya no eres nadie. Al morir te vas al infierno. La Iglesia Católica Romana excomulgó a Túpac Amaru II, nuestro abuelo. Y le perdonaron la vida al niñito de 9 años llamado Fernandito. Porque ellos en su hipocresía dijeron, no lo podemos matar. Le perdonaron la vida. Pero previamente, ¿qué le hicieron? Le cercenaron el miembro viril. Le cercenaron el miembro viril. Lo castraron. Estas cosas, hermanos, estas son realidades. Acá no estamos inventando nada. Acá estamos contando la realidad de nuestra historia. Hace 242 años, ¿ah? No es mucho. Algunos dirán, esto es de la época, de la época cuando la humanidad era salvaje. No. Esto fue hace 242 años. Le cortaron su miembro viril a Fernando Túpac Amaru. ¿Y de ahí qué sucedió? De ahí lo hicieron caminar desde el Cusco hasta Lima. Sin zapatos. Sin zapatos. Y claro, los españoles, la tropa, iban a caballo, ¿no? Pero él no. Este sufrimiento, esta agonía, este cautiverio sin fin, es narrado de manera cruda en esa obra del escritor Ayala. Es un compilador que todavía está vivo. Pero nadie le hace caso a esa obra, pues. Nadie le hace caso a la historia. Y el papel de esa madre, Micaela Bastidas, era y fue mantenerse firme hasta el final. Uno podría decir, pero la mamá, ¿acaso no sacó cara por sus hijos? Claro que sí, pero fíjese usted, esa madre era consciente de la causa revolucionaria, no se arrepintió. Quizás alguien puede decir, ¿cómo me he metido en esto, no? ¿Cómo, en qué momento me he metido en esta situación tan fea? Que cualquier otro hubiera renegado. Pero no, Micaela Bastidas era tan revolucionaria como su esposo José Gabriel Condorcanqui, padre y madre de la revolución, la primera revolución en el continente americano. Y eso merece un fuerte aplauso.
¡Viva el Tahuantinsuyo! ¡Causa Chon Tahuantinsuyo! ¡Ay, ay, ay, Tahuantinsuyo! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Aplauso para Tupac Amaru y Micaela Basquila Fuyucagua! Es el papel de una madre que no es ajena al papel del padre. Acá no estimulamos el feminismo por si acaso. El feminismo de hoy, el feminismo de hoy está manipulado por los grupos de poder. Esa es la realidad. El feminismo de hoy no es el mismo del feminismo del siglo XVIII, XIX, cuando nuestras mujeres eran consideradas menos que animales. De cierto que ese concepto ya viene de más antes. ¿Ustedes creen que las mujeres podían votar hace unos 70 años atrás? ¿No? ¡Nada! ¡Nada! ¡No podían votar! O sea, ni siquiera se le consideraba ciudadano a la mujer. ¡Nada! Y entonces viendo en el tiempo, nuestros antepasados originarios de estas tierras tampoco eran considerados seres humanos. Cuando llegaron los invasores de España, ¿ustedes creen que nos consideraban a nosotros, los que estábamos acá, nos consideraban seres humanos? No. Nosotros éramos menos que animales, porque la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica señalaba en aquel entonces, como ahora, también como ahora, que los que estaban en esta tierra no tenían alma, no tenían espíritu, y por lo tanto se les podía utilizar como recurso natural. Y no era un pecado, no. Toda la matanza de los invasores españoles no eran considerados pecados, no. Roma Vaticano nunca los consideró así, nunca. ¿Ustedes creen que hoy el Papa Francisco o el anterior han pedido disculpas de esos acontecimientos? No, no han pedido disculpas, porque así como no existe ninguna mujer o madre que llegue a ser sacerdote, sacerdotisa, cardenal, obispo o papa, porque esa es la doctrina de la Iglesia, el hombre es superior a la mujer. Esa es la doctrina de la Iglesia, mira. La mujer que da la vida en su vientre no es nada hasta el día de hoy para la Iglesia. Esa es su doctrina. Y todos nosotros los nacidos en esta tierra somos propiedad de los invasores, por si acaso, ¿ah? ¿Ustedes recuerdan cuando dividieron el mundo en una línea imaginaria, Sudamérica, así? ¡Fran! ¿La han estudiado en secundaria, sí o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Nos enseñaron en primaria, los que pasamos los 40, los 50 años, porque ahora no se enseña nada de eso, nada, nada. El Vaticano dividió el mundo entre los invasores. Una línea imaginaria de arriba hacia abajo dividió toda Sudamérica. El lado izquierdo para los españoles, la corona española. El lado derecho para la corona de Portugal. Y fue así que nació el Imperio del Brasil. Y por el otro lado, el virreinato o dos virreinatos. El de México y el de Perú. Se dividieron al mundo. Y cuando se dividieron al mundo, nosotros también pasamos a ser su propiedad. ¿O ustedes creen que nosotros no somos propiedad de ellos? Nos consideran su propiedad hasta ahora. Hasta ahora. Nunca renunciaron a eso, por si acaso, ¿eh? Los documentos que estipulan eso están allí desde el 1592 hasta la fecha, desde 1492 hasta hoy. Jamás ha habido un documento que contradiga a esos originales. Todo lo nacido en esta tierra, propiedad privada de los reyes de España.
así de simple, incluyendo nosotros, nuestros abuelos y sus descendientes, por supuesto. Entonces, bajo esa doctrina, nosotros no valemos más que unos pocos centavos, en la medida que somos mano de obra barata, en la medida que somos objeto de compra y de venta. Y el papel de una madre no enaltece a la mujer, para la doctrina católica romana. Más bien, es simplemente una fuente de producción de mano de obra. Ellos nos consideran seres sin alma, por eso que en un principio no éramos dignos de tener una propiedad. Nos arrebataron todas nuestras tierras y todo pasó a ser bajo la corona española, propiedad, y después bajo la corona británica. Y después de Gran Bretaña, ¿bajo quién hemos pasado a ser propiedad? Bajo el imperio norteamericano. Y el imperio norteamericano es la continuación de los imperios del pasado. Y el imperio norteamericano tiene un documento en su poder donde señala que el Estado-Nación llamado Perú es la corporación de la República del Perú. Y tenemos un código donde estamos codificados como una empresa privada. El Perú es una empresa privada. No somos una república autónoma, no. Porque las constituciones que vinieron cuando se fundó la República del Perú, ¿cuál de todas esas constituciones ha salido del pueblo? Les pregunto. ¿Alguna constitución salió del pueblo? ¿La del 33 salió del pueblo? ¿La constitución de Simón Bolívar salió del pueblo? ¿La constitución de las Cortes de Cádiz salió del pueblo peruano? Ninguna. Y en realidad ninguna. Así es. Hay compañeros que dicen, no, pero la constitución de 79 vino de la lucha, del paro de 79, 78, y fue un esfuerzo lograr esa constitución, la de 79. Pero les pregunto, ¿ustedes consideran la constitución de 79 salida del puño, de la letra, del esfuerzo, del sudor del pueblo peruano? ¿Sí o no? No lo es. Quien habla considera que no lo es. Y paso a explicar por qué. Esa constitución surgió bajo los auspicios de una dictadura. ¿La dictadura de quién? La dictadura del traidor Morales Bermúdez. Bajo los auspicios de esa dictadura se juntaron los partidos políticos. El APRA. ¿Quién más? El PPC. ¿Quién más? Acción Popular. ¿Y quién más?